Hoy hablaremos sobre el Internet. ¿Qué es el Internet? Es un sistema o red que conecta a millones de ordenadores, teléfonos móviles y tabletas en todo el mundo, permitiéndoles compartir e intercambiar libremente información de todo tipo. Origen. La idea de una Internet o red de ordenadores nació en los años 60 del siglo pasado. El gobierno de los Estados Unidos, algunas compañías privadas y las universidades colaboraron en el desarrollo de un sistema que permitiera interconectar todos los ordenadores existentes en Estados Unidos y que estos pudieran compartir información entre sí. En los años 90, el gobierno de Estados Unidos permitió que esa tecnología fuese empleada también en el área civil y así nació el Internet tal como lo conocemos hoy. Usos de Internet. Comunicación. Con Internet podemos comunicarnos de manera inmediata sin importar lo lejos que se encuentre la otra persona. 2. Investigación. En Internet tenemos a nuestra disposición decenas de enciclopedias en línea, así como numerosas páginas especializadas en casi cualquier tema sobre el que deseemos conocer. Y 3. Entretenimiento. A través de los juegos en línea, con las redes sociales o al descargar música, libros o películas. Navegadores más populares. Google Chrome. Fue diseñado por la empresa Google, es el más conocido y bien instalado por defecto en la mayoría de los ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes. 2 de cada 3 usuarios de Internet prefieren este navegador. Mozilla Firefox. Se caracteriza por ser de código abierto, lo que quiere decir que cualquiera que tenga conocimiento de programación puede saber cómo ha sido diseñado y hacer modificaciones para mejorarlo. Y por último, Opera. Fue diseñado por la empresa Opera Software de Noruega y no permite que se muestre la publicidad mientras navegamos. Si usas las redes, no te enredes. Muchas gracias por su atención.